Uy, bienvenido todo el mundo a un nuevo show en vivo de Doble Doble. Qué día para hablar de baloncesto. Yo soy Nicolán y está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón. ¿Cómo estás, Nachi? ¿Estás de igual de manija que yo? Estoy sorpresa, como decís vos. Estoy muy sorpresa. Estos resultados que nadie en el mundo lógico se esperaba, porque Canadá y Estados Unidos, esos que, dentro de la lógica, esperaba a todo el mundo estén en la final del Mundial, bueno, jugarán por el tercer puesto, Nico, porque Serbia y Alemania han dado el golpe. No quiero perder mucho tiempo más antes de incluirlo a él, a Julio Lamas, que va a estar con nosotros hablando de las dos semifinales del Mundial. Y aparte, Julio es de la casa, así que todo el resto de las pavadas que tenemos que hablar antes de ir a Estados Unidos y Alemania las podemos hablar con él también. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar. Hola, chicos. Buenas tardes. Un placer compartir. Bueno, me alegra mucho que estés acá con nosotros, porque qué mejor día para hablar de básquet y de explicarlo con una visión mucho más autorizada que la nuestra, que estos dos partidos que fueron tremendos. Nachi dice, nadie en el mundo lógico esperaba estos partidos, y yo no sé si estoy tantísimo de acuerdo, ¿no? Me da la sensación de que si había un día loco en el que se podía dar una sorpresa para Estados Unidos, era hoy. Me parece mucho más lógico que quizás si se hubiera dado contra Italia ni hablar, y que el de Lituania, que tampoco me lo esperaba tanto. ¿Quieren ir al juego? ¿Quieren ir al código QR? Ya estoy como tan excitado que... Bueno, vamos. Bien, ¿dónde? Déjame tomar el control del programa. Sí, tomar el control. Hay un código QR, hay un alias, pueden ayudarnos. WNBA lo pueden hacer en ese video alias. Y si no, escanear el código QR. Lo que más nos ayuda ahora, en este momento, es que likeen el vivo, porque se va sumando gente y, como decía Nico, hay palabra autorizada, porque Julio está vestido de Japón, pero... Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar largo y tendido de Estados Unidos. Casualidad, sí, me puse el buzo, porque hice una horita de siesta después de la levantada. Sí, a claro. 5:30. Pero bueno, no, para mí no fue una sorpresa tan grande. Había una posibilidad repartida. Y sí lo es un poquito más con Estados Unidos, no tanto con Canadá, que como equipo en estos torneos todavía tiene exámenes para dar. Entonces, en el caso de Canadá, para mí era muy repartida la opción antes de comenzar. En el caso de Estados Unidos, era favorito, pero no lo cumplió en la cancha. Tal cual, tal cual. Y si les parece, arranquemos por el principio, por un poco la previa, si quieren, y así podemos ir encadenando un poquito la historia de lo que pasó hoy en Alemania, Estados Unidos. Un partido en el que, te pregunto, Julio, algo que le preguntaba al Chapu hoy a la mañana mientras veía el partido. ¿Cambió un poco la visión del mundo FIBA sobre cómo encarar este tipo de partidos? Porque usualmente en la charla de café se dice, si vos querés tener chances contra un equipo de estrellas NBA, tenés que hacer el partido un poco más lento. Obviamente que aprovechar cuando podés correr, porque son los puntos más rápidos con la defensa desacomodada, pero obviamente necesitas mucho porcentaje en tiro de 3 puntos, pero además mantener bajas las posesiones. Y ni Lituania ni Alemania hicieron eso, ¿no? Yo creo que en la rueda de prensa de Steve Kerr, cuando dice no estamos más en 1992, la cosa que más cambió es que los equipos van a jugar contra el Dream Team en este mundo FIBA, acá, con la cancha chiquita y con las reglas de acá, los buenos equipos van a competirle para tratar de ganarle. Ese es el principal gran cambio. Cada uno le juega con las armas que tiene en funciones de tamaño, velocidad, recursos anotadores. Hay diferentes... El partido que le plantean no es todas las selecciones el mismo al Dream Team. Algunas le plantean un partido que se lo pueden igualar de lo físico y otros no. De lo físico digo el tamaño, no digo de lo atlético. Y otros con los recursos anotadores parejos y otros no tanto. Pero en general los equipos lo llevan al fastidio de quitarle el contraataque y la posibilidad de correr a campo abierto y ponerlo a jugar 5 contra 5 con estas reglas que a Estados Unidos le siguen incomodando.
100%. Antes de continuar, hay que agradecerle a los que empiezan a donar, porque Sebastián Orduini, a.k.a. El Tano, ha donado 21.900 pesos chilenos. No sé si es mucho, no sé si es poco, pero es algo, Tano, y lo disfrutamos mucho. Le mandamos fuerzas a Alessio Grimaldi. Gracias, sí, Sebastián. Siempre ya, figuro. Gracias, Sebastián. Tano, qué contentos nos ponemos, ¿no? Vemos un 21.900, ya no sabemos de qué moneda es, pero nos ponemos contentos igual, es tremendo. Perdón, y le quiero desear fuerzas a Mati Gornati, que está pasando un buen momento. Él lo sabe muy bien. Dicho esto, yo estoy 100% de acuerdo con vos, Julio, con el tema de los cambios FIBA de Estados Unidos. Le siguen costando, me parece insólito, pero cierto, y a quien creo que más le costaron en este torneo es a los internos, yendo específicamente con nombre y apellido a Jaren Jackson Jr. Me pareció una de las grandes decepciones de Estados Unidos, te diría prácticamente todos los juegos. Le costó mucho el torneo, no pudo jugar al nivel que se espera de él. Y bueno, Estados Unidos jugó con jugadores 4 en posición 5, con jugadores 3, 3 y medio en la posición 4, y hizo todo un diseño de equipo para poder tener tiro de 3 puntos, para poder, pensando que igual iba a poder defender y rebotear contra los rivales por su condición atlética. Pero hay una parte que es este tema de los 3 segundos defensivos, que los jugadores perimetrales, no, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de la defensa que le hizo Serbia a Jay Alexander, ¿no? Pueden pasar al jugador que tienen, pero detrás hay está colapsada la pintura, y esa costumbre de atacar y definir les vale de menos. Si no agarran el hábito de jugar un extra pase o un par de pases más para crear tiro de calidad, y bueno, no es así como juegan durante todo el año en la NBA. Estamos hablando de unas reglas de juego en un lugar y otras diferentes en el otro. Quizás si se jugara con la cancha grande y con la regla NBA, ganaría Estados Unidos por 25 puntos el partido. Es que quizás, vuelvo un poquito para atrás, ¿no? Los que hacen los equipos internacionales, me refiero a, hablando como si fuera Yankee, ¿no? Los equipos FIBA hacen ajustes según los jugadores que tienen y según contra qué rival del Team USA o de Canadá les toque jugar, como vos bien decías, pero los que me parece que están faltos de esos ajustes son ellos. Es Estados Unidos, porque cuando hablamos del reglamento de las reglas FIBA, no sé si nos referimos 100% a los 3 segundos y al barrido de la pelota arriba del aro y a alguna otra regla más que al Camina, que le cobran un montón a Estados Unidos en este Mundial, sino que también a las reglas de juego, no al reglamento en sí. Me parece que eso es lo que no termina cambiando. Pero, Estados, por ejemplo, Unidos. ¿A qué regla de juego? Y a la regla de juego con las cuales se establece el básquet FIBA, me refiero, por ejemplo, a que Estados Unidos switchea permanentemente todo el partido y hoy queda con mismatches permanentes. O sea, en ningún momento hay un ajuste. Y vienen de un partido con Montenegro, por ejemplo, el tema de los rebotes defensivos de Estados Unidos. Montenegro les clavó 22 rebotes ofensivos, le hizo fuerza. Lituania le clavó 18, le ganó. Italia obviamente no hizo demasiado. Y hoy, sin un número estrepitoso de rebotes ofensivos, pero sí en una racha muy corta y muy furiosa, en donde le clava 5 en 5 minutos del tercer cuarto, que es cuando se esperaba la remontada de Estados Unidos. Estados Unidos no hace ese tipo de ajustes, ¿no? O, no sé, es un pensamiento mío. Bueno, vos hablas entonces de los cambios defensivos y que quedan jugadores perimetrales defendiendo jugadores interiores del equipo rival que le fuerzan el rebote de ataque. Ahí hay una cuestión. Pensar que el cuerpo técnico de Estados Unidos no controla este tipo de información sería un error muy grande. Conozco todo el trabajo que hace USA Basket hace 20 años y esto no es así. Otra cosa es lo que los jugadores previamente, seguramente van a la preparación del partido, que está preparado al detalle, se le da el scouting del equipo rival, pero otra cosa es cuánto ellos lo tengan en la cabeza antes de jugar, a los jugadores complementarios del equipo rival. Bueno, toda una cuestión de la preparación mental previa de cada jugador. Y después hay otra cosa que es la construcción de la plantilla. Yo no sé si Canadá y Estados Unidos van a ir a los Juegos Olímpicos sin un jugador grande más.
Hablo de no que esté entre los 12, que esté en la rotación, que esté de titular y que juegue durante tiempo, porque ellos terminaron pagándolo en el torneo. Canadá seguro. Yo también creo que los procesos de los equipos y en el desarrollo, me pregunto, si Canadá se lleva una medalla en los Juegos Olímpicos del año que viene, un poco habrá sido por la lección aprendida hoy, y después será por sumar a Murray y un jugador interior, y va a ser un aspirante a medallas. Pero ellos hoy perdieron con Serbia, porque Serbia tiene más experiencia como equipo. Ellos jugando junto a este tipo de partidos decisivos, y ellos jugando en el básquet FIBA, y eso se notó hoy. Igual me parece que hay cosas para remarcar sobre la diferencia en la construcción de los planteles. Creo que esto lo hablamos, no sé si fuera de cámara o en cámara, pero para mí el seleccionado que puso Canadá en cancha es el mejor de la historia y estuvo a dos jugadores de ser impecable, perfecto, al menos con lo que ellos pueden dar. Y justamente es un base, siendo Jamal Murray, y Andrew Wiggins como alero. Creo que no hay un pivote superador hoy por hoy en el costado canadiense que uno diga, faltó este tipo y por eso es que perdimos. ¿Puedo intervenir en este comentario? Obvio, obvio. Bueno, yo también pienso que este es el mejor Canadá que yo vi. Y bueno, es la primera vez que juega la semifinal de un campeonato mundial. Estamos hablando de los cuatro mejores ya. No estamos hablando de ninguno, salvo Estados Unidos. Después los otros tres de la semi, no se puede hablar de que no cumplieron las expectativas. Estados Unidos sí, no las cumplió. Los demás, todos las cumplieron. Un punto ahí. Y otro, estamos de acuerdo en que los mejores jugadores para sumar que tienen son perimetrales, pero deberán buscar en jugadores que no sean de tanta fama, porque ellos lo tienen jugadores canadienses que no sean figuras de la NBA, que pueden jugar de 4 o de 5, que pueden jugar mejor como protectores de aro. ¿Sí? Reprotect. Porque Olenik ya cuando empieza una competencia FIBA disimula que no es atléticamente y que no es físicamente fuerte. Cuando ya llega a la parte final ya le cuesta igual que en la NBA. Y y Powell son 2-0-3, 2-0-4, lo puede hacer, pero faltaría uno más que le permita pelear por la medalla en los Juegos Olímpicos próximos. Sí, la fisicalidad de Canadá, estamos yendo y viniendo entre partidos, pero la fisicalidad de Canadá pasó por otro lado, me parece el de Dillon Brooks, sobre todo. Pero ahora, volviendo y yendo a Estados Unidos. En los rebotes, sí. Y después, Canadá terminó jugando con un equipo corto el torneo. Sí. La rotación, eso es elección de Jordi Fernández. Lo acortó, y cuando te digo acortar, los jugadores de Serbia o de Alemania que han jugado a gran nivel en el día de hoy, algunos, digamos, la mayoría no juegan en la NBA, y algunos no son de los equipos más poderosos de la Euroliga, pero van y hacen un rol y una tarea determinada. Sí, los que juegan en Fenerbahce, o en Olimpia Milán, o en Bayern de Múnich, pero hay algunos jugadores que, digamos, no... En su vida estarían en la órbita NBA, pero ahí en el equipo pueden hacer un rol. Sin dudas. Yendo a lo de Estados Unidos, para al menos doy mi take, que es algo que también hablábamos con Chapu hoy a la mañana, y era una consulta de Nico que yo me sumo y la comparto acá porque se puede dialogar, es las limitaciones que tiene Estados Unidos a la hora de conformar su equipo, sobre todo en un Mundial FIBA. Porque me parece que hay una lectura diferente cuando hay una previa a un Juego Olímpico, que todo el mundo se quiere sumar. Generalmente los ganadores múltiples, me refiero a dos medallas de oro, ya tienden a bajarse. Caso LeBron James, por ejemplo. Pero el Mundial es otra cosa. Y en esa otra cosa, estos jugadores, a fin de cuentas, nosotros podemos definir si son un seleccionado B, C, D, lo que a ustedes les parezca, pero son los que dijeron que sí. Y son los que tomó Estados Unidos. Y me parece que en esa conformación del plantel,
si bien mi respeto máximo para Estados Unidos, que es la mejor unión del planeta, básicamente, por resultados, creo que aquí sí hubo deficiencia. Y no es que me estoy casando con un resultado negativo, sino que se notó que faltaron cosas. Y me parece que eso le dolió y a la postre es lo que te termina marcando que se queda fuera. Bueno, el primer tema. Doy fe de que los equipos NBA priorizan el juego olímpico por encima del mundial, claramente. De hecho, cuando te tienen que ser jugadores, te dicen, para los Juegos Olímpicos sí, para el mundial no. Hablo de como entrenador de la selección argentina o de Japón. Priorizan los Juegos Olímpicos. Eso sucede dentro del entorno, la atmósfera de la NBA, y bueno, ellos priorizan eso. Los jugadores quieren estar en ese lugar y quieren tener una medalla olímpica, y en un mundial puede ser algo menos. Dicho esto, eso es claro, así. Después yo creo que este equipo de Estados Unidos fue realmente bueno, pero hay que conformar en 6 semanas un equipo de básquet, que después juega contra equipos que vienen jugando juntos, en algunos casos desde los 18 años, y en otros casos desde los 25. Y eso, en un partido de eliminación directa, y siendo el otro favorito, y vos el que no tiene nada para perder, juega un partido. No, lo que estamos analizando ahora no es la calidad individual de los jugadores, sino lo que pasó en esta Copa del Mundo en los cruces eliminatorios. Y eso juega un partido. Serbia y Alemania jugaron juntos 1000 veces, muchos partidos, y esa experiencia de conjunto para resolver problemas que el partido te presenta colectivamente, lo tienen un punto arriba de Estados Unidos. Yo hoy le decía a Nachi que esta Alemania de hoy me hizo pensar mucho en Australia, los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Un plantel que viene jugando hace mucho tiempo juntos, que ya tiene veteranos consolidados y que suma quizás algún jugador joven que es el que sorprende a los demás equipos en ciertos momentos. Hoy fue Franz Wagner, que tuvo un partidazo, fue desequilibrante, pero en el momento caliente de partido ya estaba algo cansado, me parece, y Alemania termina recayendo sobre sus tótems, ¿no? Sobre Schröder, sobre Theis al cierre del partido. En esa Australia había sido en su momento Landale, que apareció sorprendiendo a todo el mundo. Quizás Exum, que ya tenía algunos años, pero también era el que rompía un poquito más lo que hacían Mills, Ingles y demás. Hoy Alemania está en esa situación. Y vuelvo un poquito para atrás. Ah, ¿o querés decir algo ahora y después vuelvo? No. Yo quiero decir una cosita. Somos más de 400 personas. No tenemos, y hay, por favor, 174 likes. Buenas tardes, amigos. Mira, lo que te quería decir es esto, que hay similitudes entre Alemania y Australia. Vamos con algunas de ellas. Las dos ligas, la de Alemania y la de Australia, no son tan reconocidas desde acá como tope en el mundo, y sí lo son. Sí son dos ligas top 8 del mundo, FIBA. Uh-huh. Y si me apuras un poquito, te las traigo a top 6, las dos ligas. Vos me decís, che, pero los jugadores juegan en la NBA o en la Euroliga. No importa, el staff, el entrenador, por ejemplo, se desarrolla en esa liga. El staff técnico, la gente que prepara los partidos, que está a la noche en la habitación viendo los últimos 5 partidos y cortando, son de esa competencia. Eso te da un piso determinado. Un día fui a ver hace como 5 años un entrenamiento del Real Madrid y me quedo charlando un rato con Pablo Lazo y me dice, estoy siguiendo mucho la liga alemana, es cada vez mejor. Ah, mirá, le digo, yo sigo bastante la liga australiana, y nos quedamos conversando de esos temas. Ahí hay un punto, el de ser parte de una competición que es cada día mejor. Los alemanes, ¿no? Después de esta situación, el tamaño de alemanes y australianos es favorable para el básquet. Son gente muy alta, muy alta. La educación física que tienen desde los colegios. O sea, son todos jugadores, están bien alimentados, son jugadores rápidos, coordinados, están con un intelecto bueno, y hay toda una base favorable. Más los jugadores que tienen en la NBA. Vos decís, ¿no? Que hoy Warner jugó un gran partido, tremendo, talentazo, 22, 23 años, ¿hasta dónde podrá llegar?
él tiene que madurar. Yo lo entre Gonzaga y Washington y jugamos con Japón contra Alemania amistosos, bueno, escuché bastantes cosas, ¿no? De él desde chico. Pero buenas. Sí, bueno, potencialmente altísima. Tiene que seguir madurando. Bueno, él tiene la de lógica para que así sea, pero hoy juega un partido decisivo. Estoy mirando Obst. Acá la premisa del partido. Andreas Obst, decisivo. Sí, claro. Él juega en el Bayern de Múnich. Antes jugó en Mombus Obradoiro. Sí. ¿Sí? Él en el tercer cuarto, cuando sacan la ventaja y para rematar el partido, mete tiros claves. Y eso te habla también de la competencia en el que está. Nota aparte para el partido que jugó Daniel Theis. Impresionante. Descomunal. Sí, lo de Obst lo habíamos visto en el Eurobasket. Ya había tenido un gran Eurobasket en el año pasado. Y hoy, medio en joda, medio en serio, les decía a los chicos, tipo, espero 5 triples de Obst porque hoy es la clave. Me parecía a mí, cuando vi las formaciones, que si Bridges, o cuando empezó el partido, que si Bridges iba a ir con Schroeder, que me parecía lógico, al menos en una primera instancia de la jugada, ¿no? Obviamente. Y Anthony Edwards iba a quedar emparejado con Wagner. Me parecía que Obst iba a quedar con Brunson. Y qué sé yo, me pareció que iba a... No solo fue factor por los tiros que metió, que fueron 4 los triples, sino porque le hicieron 3 faltas de triple. Y fue a la línea 9 veces y metió 8 de esos 9. Así que fue absolutamente clave Obst, que va a ser compañero de Leandro Bolmaro. Y además ahora me diste a entender por qué Pablo Lasso habrá brillado en la entrevista laboral que tuvo con Bayern Múnich. Si ya conocía tanto la liga, fue a la entrevista y como que la quemó. Pero quería volver para atrás con el tema Estados Unidos y la lista. No quiero ser reiterativo, ya hablamos del tema, pero quiero hablar con nombres propios. A mí me llama la atención un poco esto. Siempre cuando... A mí me gusta mucho el draft, Julio. Siempre me gusta ver a los chicos, les doy mucha bola. Les hago un poco de seguimiento durante el primer año, me interesa mucho. Y hay una... Algo que es común en ellos, que siempre me lo acuerdo de Aaron Fox, me lo acuerdo de Anthony Edwards mismo. Son jugadores que desde que tienen 13 años... están en un programa de secundario muy bueno, van a las giras de AAU con los mejores equipos, no paran de ganar, no tienen muchas obligaciones defensivas, este tipo de jugadores que hacen 35 puntos cuando tienen 14, 15, 16. Y a mí me da la sensación de que este equipo estaba compuesto por varios de esos jugadores, y voy a lo puntual con Banquero, que no es un jugador que se destaque por la defensa particularmente, y si en el plan de tenerlo en el plantel, más allá de mordérselo a Italia, era que juegue de 5 bajo... Me da la sensación de que es un error, porque ni siquiera es que estaba planificado como un 5 bajo detrás de Kessler. Estaba planificado como un 5 bajo detrás de un jugador que históricamente se carga de faltas, porque nadie aprendió en este mundial que Janet Jackson se carga de faltas. Entonces me dio la sensación de que esa planificación fue extraña, y en ese papel, te voy a dar un nombre que me van a sacar carpiendo, pero probablemente lo hubiera visto mucho mejor a un Kevon Looney o a un Nick Claxton con un poquito menos de flashes, como lo fueron en su momento Tyson Chandler o de Andre Jordan, que estuvieron siempre en el Team USA sin ser los jugadores franquicia en el pivot. Entonces no es que no tiene Estados Unidos jugadores, eligió mal. En ningún caso no tiene, y Paolo Banchero no siente esa función, y a eso me refería yo, digamos, qué talento necesitas incluir que no te falte un rol determinado. Y ahí Canadá y Estados Unidos, para dentro de 12 meses... van a hacer un ajuste. Más allá de que si después el que viene es el mejor de la NBA. Daniel Theis no es el mejor de la NBA. Ahora, puesto en Alemania, en este mundo, con estas reglas FIBA que él tiene tan adaptado, con estos compañeros que funciona, fue un jugador terrorífico hoy. Y es un jugador de 2 metros 0, 2 metros 4, pero, digamos, áspero, rápido, brazo largo, siente la función. Han incomodado un montón de tiros. Lo que no va a cambiar es la cultura. O sea, Estados Unidos va a seguir conformando un plantel con jugadores de esta cultura y va a tener esta cultura de juego. Porque en 6 semanas no se cambia una cultura ni se juega de otra manera. Yo, de todas maneras, siento también que Walker Kessler podría haber hecho algo, y me parece que quedó muy, muy, muy relegado en todo el Mundial.
Claro. O sea, lo convocaste y no le diste prácticamente posibilidades. Si no, el jugador que no juega desde el día uno, es difícil que después durante el torneo crezca adentro, salvo que estemos hablando de un jugador ya experto que no tenga nada que demostrar. Un experto que haya estado muchas veces en esa situación, pero bueno, él no tuvo el rol dentro de la rotación la posibilidad de hacerlo. Entonces, después, bueno. Nachi, lo que vos decís, Nachi, hay un par de jugadas en donde Banquero sale porque no podía hacerle frente a los switches y entra Portis, que si bien deja una buena imagen porque mete un tiro bueno y toma una buena decisión ahí en ataque, enseguida Schröder lo agarra en un aclarado y lo mata. Pero fue instantáneo. Y esto es lo que pasa en el básquet FIBA, que quizás mucha gente que no lo ve muy seguido se sorprende. Es que esto es a partido único, es a morir. El bueno. Scouting de parte de Europa se cumple a rajatabla por los jugadores. Y te voy a dar otro ejemplo. ¿Alguien vio en playoffs a Reeves ser posteado en defensa y abusado? Nadie. Nadie lo había posteado nunca. Ahora, de repente, en este mundial, todos postean a Reeves, todos le sacan ventaja a Reeves en el poste. A Davis Bertans, bueno, estamos un poco más acostumbrados en la NBA a verlo, pero el otro día, en Letonia, hizo la misma cantidad de puntos que permitió Davis Bertans. Entonces, acá es como que el plan va rajatabla. Y Walker Kessler hubiera durado media jugada para mí también. Hablabas de Schröder. Tenemos los numeritos de lo que fue la producción del base alemán, que tuvo un partido on fire, con 17 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, 7 de 13 de campo y 3 de 7 de 3 puntos. Del otro lado, lo que charlábamos antes, Obst, con un partido magnífico, 24 puntos, ningún rebote, 6 asistencias, 6 de 11 de campo y 50% de efectividad de tercera dimensión. Para Schröder, una victoria doble, ¿no? Porque no solamente fue uno de los alfa para quedarse con esta final, sino que además se redimió de unos cuartos de final que habían sido realmente flojos. Para mí se redimió de la mejor manera adelante de sus compañeros. Está claro que es el anotador consistente del equipo, que es uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, que es un talento desequilibrante. En el partido anterior él estaba obcecado, que había jugado fatal y quería meter una canasta en los últimos 3-4 minutos para ganar el partido él. Uh-huh. Y casi hace quedar eliminado a su equipo. Entonces, como Bonga hoy. La reacción que tuvo, pero Bonga fue por un error, no por un egoísmo. Sí, sí, sí. Entonces, eso en los compañeros genera un impacto diferente. Que hoy él haya puesto claramente los intereses del equipo por encima de los de él, que él no lo hace tan a menudo, hoy sumó un poroto para él delante de sus compañeros, claro, que le, digamos, va a permitir que Alemania vaya el día domingo con la mejor química posible y que esté con opciones de conseguir su primer título mundial, este equipo que está jugando a nivel extraordinario y que ganó todos los partidos del torneo. Pero, digamos, hablando de él, de Schröder, tuvo la mejor reacción posible, porque no forzó nada, porque empezó el partido jugando para los demás, esperó el momento que le queden los tiros, metió los primeros 3 triples, o 3 de los primeros 4, algo así, y ya estaba en partido, y dio 9 asistencias. Entonces, me parece que hoy, él permitir que los tiros, que se luzca Franz Wagner, que Theis tenga los tiros, que todo vaya repartido, y esperar el momento para tirar, acaba de sumar enormemente adelante sus compañeros para lo que viene. Excelente, excelente. Me encanta que lo hayas dicho y que la gente lo pueda ver, porque es como medio maltratado por la opinión pública de Schröder. Y hoy me da la sensación de que tuvo un partido de líder y de héroe, porque la planilla hoy... Hay dos planillas de hoy que me parecen injustas. Una es la de Schröder, porque por más que fue buena, 17 y 9... es muy bueno, me parece que no refleja lo importante que fue en el partido, los momentos calientes en donde se hizo cargo, en donde tomó las mejores decisiones, como decís vos, no todo el tiempo con el aro entre ceja y ceja, salvo alguna licencia, pero muy poquito. Y la otra es la de Abramovich, que vamos a ir más adelante hablando del otro partido.
Lo que pasa es que esta planilla no es tan extraordinaria porque estamos hablando de un jugador en el que las expectativas están acá arriba, porque en un campeonato mundial esta planilla es excelente para cualquiera. Y bueno, como él sí. es uno de esos 7 u 8 jugadores que llegó a la Copa del Mundo con una luz sobre él como uno de los posibles principales anotadores del torneo, como Doncic, como Jay Alexander, como otros de estos jugadores, bueno, la vara para él está acá arriba. Pero hoy para mí él sumó en algo que seguramente para este momento tanto el entrenador como todo el staff deben estar muy contentos de esto que pasó hoy. Y bueno, vos pensás que él hace 3 partidos se peleó con 2 compañeros durante un tiempo muerto. Después casi lo deja fuera en el anterior. ¿Y cómo es un torneo corto de eliminación directa? Como cambia todo, ¿no? Cambia todo. Y a veces que se alineen los planetas en el momento justo termina siendo que estés entre los 4 mejores o que seas campeón del mundo. Sí, cuando el partido estaba en la línea también hace una jugada de aclarado, hace un step back y mete un doble largo a lo Jay contra España, digamos. Y la verdad es que es muy buena y muy importante la jugada. Después pide la pelota en todas las últimas jugadas. La verdad, un partido de líder. Nacho, voy con vos con Anthony Edwards, ¿no? Antes déjame agradecerle a Rodri. Dale. Que nos acaba de donar 12 euros, que nos estará viendo diferido. Déjame mandar un saludo al flaco Nogueira, que está en el chat. Dejó un comentario. Desde hace una década hay un promedio de 100 jugadores internacionales en la NBA, de los cuales la mitad está entre los clases A y B. Ya compiten de igual a igual. Estados Unidos no defendió nada bien. Un fuerte abrazo al flaco. Y likeen para que haya más personas. Todavía más de 500 personas ahora. Así que evidentemente está jugosa la charla. Anthony Edwards. Está jugosa, decime, Nico, todavía no hablamos de Canadá, Serbia. Anthony Edwards, voy con los dos igual. ¿Sí? Digo que arranques vos porque no hablás hace mucho. Pero jugador llamado a ser el MVP del Mundial directamente. Y sobre todo la cara de este Team USA. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste a lo largo del Mundial? La pregunta es para los dos, pero arrancá vos, Nachi. Mirá, Anthony Edwards me parece el jugador más desfachatado de todos los que vi en este Mundial. Incluso más que Shai Gilgeous-Alexander. Con ese condimento, me parece que intentó todo lo que pudo, con plan y sin plan. Y me parece que siempre fue al frente, Nico. Me gustó mucho lo de Anthony Edwards. Porque si bien ahora estamos charlando después de una derrota, creo que él fue uno de los puntos más altos de este equipo, sin lugar a dudas, y me parece una aparición muy interesante, no solamente para los Estados Unidos, sino para Minnesota en los años venideros. Yo, sinceramente, quedé contento con la producción de Anthony Edwards. Sí creo que debe ajustar cosas lógicas propio de la edad y de algo que tampoco lo acompañó a nivel equipo, que fue el costado defensivo. En ese sentido, no puedo decir que haya sido lo mejor, pero me parece que cuando las papas quemaban, él era uno de los que más agarraba el balón, así que recontra pulgar para arriba. Julio. Sí, yo lo incluí en el quinteto ideal del torneo. Me parece que es un jugador desequilibrante, ¿no? Entre lo atlético y lo técnico, digamos, tirando, penetrando, juega 1 metro arriba del aro, campo abierto indetenible, con 1 contra 1 tremendo. Me parece que es un enorme jugador, tanto para la selección de Estados Unidos como para Minnesota. Igual, pienso lo mismo. No va a llegar al MVP esta vez. El MVP va a quedar o para Bogdanovic o para algún jugador del equipo alemán. Yo la verdad que con Anthony Edwards hoy me convenció de ponerlo en el quinteto. Hasta hoy yo lo tenía a Bridges en el quinteto. Por parte de Estados Unidos, obviamente con Estados Unidos perdiendo, ¿no? Creo que si ganaba Estados Unidos iba a tener que meter a los dos, pero me gustó mucho el segundo tiempo contra Lituania y me gustó mucho hoy. Me parece que se vio lo mejor de él en las 2 derrotas, dando la cara, yendo al frente, y hoy la remontada de Estados Unidos en el momento más caliente estaba encaminada por él y todo el tiempo te hacía sentir que te la iba a hacer pagar, ¿no? Y me parece que ese miedo constante que te genera un jugador en el uno contra uno, que me parece que hoy usó los aclarados de manera inteligente, no fueron aclarados como otras veces vimos contra Lituania, también en la primera mitad,
efectivos, inteligentes, con búsqueda del pase extra, como decía Julio antes. Me parece que fueron un poco mejor usados y me convenció del quinteto. Estas son las estadísticas del partido en general. Gran efectividad por parte de todos los equipos, estamos viendo, porque podemos hablar de Canadá y no se queda muy atrás. 48% de tiro de 3 puntos para Estados Unidos, que no abusó del triple o no lo dejaron abusar. 43% para Alemania, que fue bajando con el correr del partido porque termina 0 de 4 en el último cuarto, al menos hasta que Obst mete el último y va 0 de 4. Los rebotes, lo que decíamos, 30, pero 25 puntos de segunda oportunidad contra 8 y 50 puntos en la pintura contra 44. Yo no tengo mucho más del partido, pero Julio, si a vos te quedó algo para mencionar de este partido, que hayas tomado nota, que te haya gustado, algún tema que quieras sacar. Mirá, creo que en ataque jugaron los dos equipos a alto nivel, que Estados Unidos pensó que si lo llevaba a muchos puntos y a muchas posesiones, ganaban ellos, y Alemania lo desmintió, y que Estados Unidos defendió mal. Comparto con lo que dijo Noel, Estados Unidos defendió mal. Sobre todo a los jugadores que no están dentro de su radar. Ya hablamos de Andreas Obst, ¿no? Las faltas que le hicieron cuando hicieron las rotaciones defensivas para contestar los tiros era que llegaban tarde porque no estaban prestándole la debida atención. Y le hizo un daño terrible con los 12 rebotes de ataque, pero mucho más caro que los 12 rebotes de ataque es los 25 puntos que le consiguió con ese rebote de ataque. Eso demuestra que Estados Unidos no estaba bien parado, atento, ¿no? Disputando eso, porque una cosa es que te tomen el rebote y vos contestes defensivamente y tengan que sacar el balón y seguir jugándolo, que te anoten automáticamente con un porcentaje tan alto de efectividad. Eso terminó siendo factor también, esos 12 rebotes de ataque más 25 puntos de segunda opción. Un montón, Nachi. Sí, algo que quiero decir, porque me parece que la pregunta que hace Corbelo es bastante certera. 48% de 3 y perdieron. No vi el partido, pero no defendieron nada, pregunta. Para mí no solamente defendieron mal, sino que el partido termina muy parejo. O sea, Alemania gana, pero Alemania gana por 2 puntos. No es que Alemania, al menos yo no lo sentí personalmente, lo pase por encima basquetbolísticamente. Sí, quizás tácticamente, pero basquetbolísticamente fue más parejo por obviamente el poderío que tiene en ofensiva los Estados Unidos y aún así perdieron. Eso es lo que quería decir. Hay un dato más importante como dato, que es el ratio del balance de asistencias pérdidas. Alemania hizo 30 asistencias con 10 pérdidas de balón. Es un número escandaloso en cuanto a... Claro, pero contra 10 pérdidas. Es muy alto, ¿viste? Yo quiero destacar un jugador más, Julio, que es Isaac Bonga, ¿no? Que primero, hay que decirlo, Isaac Bonga, yo se lo decía a Nacho de la mañana, cuando cumplió 18, fue al registro civil y les dijo a la gente: ¿podrían ser tan amables de anotarme, por favor? Que no tengo documento. Tiene 23 años, Isaac Bonga. Bueno, yo entonces tengo 16. Dicho esto, Isaac Bonga fue clave en el partido para mi gusto, porque es otro jugador que arranca teniendo más protagonismo en Alemania durante el torneo. Ahora termina saliendo termina tomando la responsabilidad de defender a Luka, ¿no? En el partido contra Eslovenia. Y acá, y lo hace bien, y acá toma otro rol completamente diferente, de menos minutos, pero de igual importancia, y hace dos tapas absolutamente claves en el partido. Así que, más allá de la falta tonta que hizo sobre el final, quería destacar. Lo conozco bien a Isaac Bonga, lo vi entrar una semana con el equipo de la Liga de Desarrollo de Washington Wizards. Es muy destacado defensivamente, es muy fuerte, es muy constante, y para mí está en la explicación que diste recién, el desenvolvimiento de él en el torneo mundial. Cuando hay alguien para... él defendió a Luka Doncic impecable, impecable, como lo defendió durante mucha cantidad de minutos. El día que más minutos juega es ese partido con Eslovenia, porque había una tarea determinada para él. Más allá de que también hacerle un lugar a Franz Wagner, que lo tiene por mayor talento ofensivo que cualquier otro, le dio también minutos a Bonga los tres partidos que no jugó Franz Wagner.
Correcto. Pero Guarda, que es un jugador, él ahora está en Bayern de Múnich, pero él estuvo ya en la NBA de muy pibito. Sí, sí, los Baby Lakers. Estuvo ahí en ese torneo, en ese partidos amistosos que jugamos Japón-Alemania, y lo vi ahí también entrenar, y él es como que te juega en los tres puestos del perímetro y que te defiende los cuatro, cualquier posición del 1 al 4. Es un jugador versátil que te entra en un equipo en donde desarrolla el tiro de tres puntos un poquitito más, que hoy mete uno clave de la esquina, puede ir al siguiente nivel. Ahí hay otro más, otro talento más para en el Bayern de Múnich para seguirlo en la Euroliga. Era base en la NBA, ¿te acordás, Nachi? Cuando ahí arrancó como base. Sí, sí. Es muy grande para ser base. Bueno, pasamos a Serbia 95, Canadá 86. A diferencia de lo que hicimos antes, Facu, poneme los números. A ver cómo fue en cuanto a planilla este encuentro, porque acá creo que podemos empezar a desasnar algunos puntos interesantes. 62% de campo para el elenco serbio contra 48 de Canadá, 45 de triples contra 37, 33 rebotes contra 22, 30 puntos desde el banco de suplentes contra los 18 de los canadienses y 46 puntos en la pintura frente a los 32 de Canadá. Bueno, clarito, ¿no? La ventaja. Déjame arrancar con esto. Julio, sí, es verdad que eran las 5:45, ¿no? Y ya no sé cuánto te acordás. Pero si yo te pregunto qué equipo tuvo más robos, ¿vos qué me decís? Y si te pregunto qué equipo tuvo más pérdidas, ¿vos qué me decís? No, he perdido muchos balones Serbia. Tengo claro que perdió más que... Hay una parte que no es la estadística, que sucedió fue de punta a punta, como Serbia le tiró la experiencia en el básquet FIBA. Le tiró la experiencia en jugar partidos de eliminación directa. Y le tiró la experiencia entre ellos jugar como compañeros. Salieron con una determinación desde el primer momento, con un plan claro, ejecutado a la perfección defensiva y ofensivamente. Estuvo tan bien atrás, le desarrolló una telaraña mostrándole a Jake Alexander que no iba a haber bandeja o bandeja o penetración más pase al tirador parado, eso no iba a estar, y ahí empezó a comerle la cabeza, la moral y la confianza a Canadá. O sea, hay otra parte que no es la estadística, en la cual hoy un equipo que estuvo un montón de veces en esta situación se jugó todo el tiempo como querían ellos. En el post de Canadá pasó algo interesante, porque hay una lista, te diría, interminable, Julio, porque así como hablábamos de los jugadores que le dijeron que no a los Estados Unidos, los dos canadienses que no estuvieron en este Mundial, bueno, la lista de Serbia es prácticamente interminable. Esto decía Pešić después de acceder a la final sobre Nikola Jokic, porque los periodistas, viste, son incisivos y preguntan siempre por qué no está. Jokic siempre es una parte importante de este equipo porque es el mejor jugador del mundo. Pero ahora no es el momento de hablar de él, es hora de hablar de los jugadores que están acá. Además de ser una masterclass de liderazgo, ¿qué opinas sobre este equipo que no tuvo claramente lo mejor que tenía para mostrar? Bueno, primero opino que lo que dice Pešić es lógico en la situación en la que está sentado. Y después, ¿qué opino? Opino que el equipo que tiene Serbia es un equipo de todos jugadores que saben jugar, saben tirar, saben pasar la pelota, saben... tienen una escuela de la técnica individual y de los conceptos ofensivos colectivos que hizo que en este torneo, en el que a ellos le faltaban algunos jugadores, a Canadá le faltaban otros, a Estados Unidos le faltaban otros, poder responder a esta altura. No, en China, Jokic jugó y quedaron eliminados a mano de Argentina. Entonces, también los partidos de eliminación directa tienen un contenido... en cuanto a la presión, en cuanto a los nervios y a las emociones,
que son a veces una montaña rusa en cuanto a las expectativas previas, la presión del entorno y las consecuencias. Y bueno, no, Serbia no vino acá con la luz en su espalda y renunció y reaccionó a esto a la perfección. Ahora, los jugadores de Serbia son buenos. No es Bogdanovic y nada más. Los otros jugadores claro. Son de los mejores jugadores de la Euroliga. Y saben jugar. Nico, antes de que retomes, voy a repasar los... Tengo que hacer unos agradecimientos también, porque está llamando a Celu. Ahora vamos con los agradecimientos, pero quiero decir los nombres. Ponenos en full, si querés, Facu, porque no la tenemos en placa. No solamente fue Nikola Jokic, Vasily Micic, Boban Marjanovic, Nemanja Nedović, Miloš Teodosic, Alexei Pokuševski, Nikola Kalinic y Vladimir Lučić. Fueron todos los ausentes que tuvo Serbia para esta Copa del Mundo. Cuatro titulares hubieran sido. Así que imagínense lo importante que es haber llegado a la final. No es menor, porque siempre cuando gana no se habla de los que no están. Me parece que ahora sí valía la pena dejar un poquito ahí y darle importancia. Hay dos jugadores clave que son Jokic, digamos, es una barbaridad. Estamos hablando del MVP de la NBA toda o de la final de la NBA. Y Micić, estos hubieran sido los dos jugadores, porque después no pueden convivir todos juntos. Teodosic no estaría si estaría Micić, porque no hay tres pelotas. Entonces, de hecho, si estuviera Jokic y Micić, serían los jugadores que más tiempo tendrían el balón en su mano. Entonces, bueno, hablaremos de otra cosa. Ahora podemos hablar de lo que está sucediendo con estos que están acá, y lo que ha demostrado Serbia es, otra vez más, que tiene una escuela de básquet fuertísima, ¿no? Con una cultura... después hay otra cosa también para este partido eliminatorio que se juega. Los jugadores de Estados Unidos y Canadá, pronto, mañana a la mañana, después de estar duchado, lo van a dejar atrás. Lo van a dejar atrás y van a volver a lo más importante para ellos, que es la NBA. Pero los de Serbia, lo que está pasando en su país y lo que ellos ganaron es para, como acá con el fútbol, lo que pasa con la selección de fútbol. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia grande ahí. Hoy los jugadores de Alemania corrían como, no son ellos así de correr, como si le hubiesen cortado la cabeza, corrían por toda la cancha reaccionando de una manera en la que ellos sienten que quizá esto que hicieron hoy es lo más importante de su vida. Y bueno, el deseo y el estar dispuesto a cualquier tipo de esfuerzo para poder ganar ese partido también termina teniendo una incidencia en este básquet global que es cada vez más parejo. Como bien dijo Stryker, no estamos más en 1992, ni que vienen a sacarse una foto con el Dream Team, hay más de 100 jugadores extranjeros en la NBA, y ahora vos le venís a jugar a ellos en su casa, el mundo FIBA, con las reglas de ellos, en una canchita más pequeña. Bueno, que yo ahí tengo mi opinión, ¿no? Para mí hay que jugar en la cancha grande ya todos. No con la regla, pero la cancha tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Expláyate, a ver, expláyate. No, pienso que hay que jugar con las medidas que tiene la NBA, que ya es sucede mil veces que un jugador que recibe bloqueo sucesivo y sale a tirar un tiro de tres puntos con el talón, pisa la línea lateral o desde el spacing para un tiro, desde la esquina pisa la línea lateral, porque el tamaño de los jugadores que tenemos hoy no es el de hace 20 años atrás. Y este, que es un juego de espacios y de ventajas, creo que se vería favorecido en lo que se busca, que es un espectáculo mejor, que se juegue en una sola cancha. Creo que sería mejor para el espectáculo de este lado en el mundo FIBA. Ahí sí, no les ganás nunca más ahí. Ahí está, ahí se acaba. No lo sé. Mirá, hay una cosa que pasó. Los cuatro primeros equipos son los que más puntos metieron en el Mundial. Estados Unidos, Serbia, primero Estados Unidos, después Serbia, y metieron igual Canadá y Alemania. Son los cuatro puntos que más metieron. Pero hoy perdieron lo que defendieron peor. Bien. La verdad que es interesante y no me lo había puesto a pensar nunca si ese cambio es interesante. Déjame agradecerle mientras tanto a Sergio David Gómez, a Juan Manuel Sanz,
a Ricardo Álvarez, a Lucas Nieto y a Mariano Garagiola, que estuviste muy, muy generoso, Mariano. Muchas gracias. Te agradecemos de corazón desde Doble Doble. Y sigo con Serbia y Canadá. ¿Qué hace uno cuando está medio bajo de energía, ¿no? Cuando no necesita ahí un push, un doble expreso. Bueno, doble expreso es el nuevo apodo de Abramovich para mí. Qué tremendo aporte desde el banco el de Abramovich, que para mí hoy tuvo un partido consagratorio, porque siendo un jugador, obviamente, de Euroliga y reconocido, de rol, cambia absolutamente la regla del juego del partido. Me parece que hizo un partido extraordinario. Mete puntos clave en un momento en el que el partido lo estaba, había arrancado con lo colectivo, en un momento que podía esperarse una, insinuó una recuperación Canadá, él lo plancha, ¿no? Mete puntos clave. Yo ahí también veo lo importante de que yo creo que le pasa más al Dream Team que a Canadá, pero tiene mucha impronta NBA Canadá. Bueno, respetan mucho más a los jugadores que están en el mundo NBA que a los que no están en el mundo NBA. Y así vimos hoy en los dos partidos grandes actuaciones de jugadores de los equipos, de los jugadores que están en equipos europeos, ¿no? Poco en el mundo americano solo respetan lo que conocen y solo conocen lo que pasa en Estados Unidos o en la NBA. Tal cual, y un poco pasó eso, pasó con Larenzakis en otros partidos, es ese estilo de jugador que entra y es un factor, bueno, con Dobrich, ¿no? También muy importante hoy, que obviamente lo tengo mucho más visto que Abramovich por haber jugado con Facu y con Luka este año en Estrella Roja, no me sorprendió tanto, pero Dobrich, tremendo jugador también, y hablábamos de las... No, Dobrich juega sido... en el Rache y mete algunas canastas clave, y bueno, Dobrich también, sí. No, Dobrich juega en Estrella Roja. En Estrella Roja ahora, pero... Y ahora acaba de firmar con la Virtus. Sí. Correcto. Decía que si hubiera estado Jokic, nos hubiéramos perdido de este Milutinov también, ¿no? Porque me parece que antes de hablar de Bogdanovic y de ir ahí al plato fuerte, tenemos que hablar de Milutinov. De Milutinov, que vos decías, y te voy a pedir que te explayes sobre esto que arrancaste diciendo para que... De hecho, lo quiero escuchar yo, la gente ni me importa. Sale con un plan y lo ejecuta a la perfección y... Me parece a mí que parte del plan te referís a que Milutinov quede emparejado con jugadores más chicos que en el poste no lo pueden defender y termina sacándole faltas a jugadores clave muy temprano en el partido que condiciona todo el resto de los 40 minutos. ¿Esto era parte del plan para vos? ¿Es la parte principal o a qué te referís con el plan de Serbia? No, bueno, Serbia tenía, si tenemos que elegir algo del plan principal de Serbia, fue cómo defendieron a Jay Alexander. Lo anularon a lo largo de 30 minutos del partido. O sea, lo mandaban al perfil izquierdo y cuando iba a ese lado le defendían pegado la parada y tiro y encontraba un primer obstáculo y un segundo. Y tenían preparada la rotación al primer tiro de ese lado fuerte, donde él únicamente podía pasar. Entonces, esa es la principal telaraña que le que además la sostuvieron los 40 minutos. Sí que en el comienzo del partido deciden atacar profundo, llevar la pelota profunda. Se la dieron de espalda a Milutinov, se la dieron contra los cambios defensivos, se la dieron de penetración y descarga también. Se hizo grande, ¿viste? Y yo creo que jugó llenó la cancha con su presencia, él de entrada. Y Serbia toda, y Bogdanovic, ¿no? Bogdanovic atrás y adelante. Bogdanovic va a pelear el MVP del torneo. Si Serbia gana y él juega promedio en la final, puede ser el MVP del torneo. Jugó atrás y adelante. Hoy él anotó penetrando, anotó tirando, asistió, tomó rebote y recuperó balones. Llenó todos los casilleros de un jugador en plenitud al más alto nivel. Tengo triple yo, porque como hace un rato no pregunto, dale, me quedé con preguntas. La primera es, tiene una cuota de polémica, pero quiero que la contestes al aire, porque
va, lo mencionaste recién en la pasada. ¿Cuál es tu opinión de lo que dijo Noah Lyles, el corredor de Estados Unidos, diciendo que por qué festejan World Champions cuando la NBA se juega en Estados Unidos y Canadá? Esa es la número uno. La número dos. Opino lo mismo. La número dos. Es una cuestión simple, no intelectualizarla un montón. El mundo es el mundo. Estados Unidos, Estados claro. Unidos. Es muy, muy simple. Como Popovich contestó, es así. No tiene mucha vuelta. La segunda es, ¿sentís que RJ Barrett fue el veneno que eligió Serbia defendiendo más intensamente a Jairus Alexander? Puede ser. ¿Y la tercera? Puede ser. Hoy, si hoy lo quieras, sí. Y Bogdanović. Bueno, yo creo que el veneno que eligió Serbia fue que el balón llegue a Olinik y él empiece a hacer ataques, y que entre Barrett y Jai Alexander querían que sea Barrett. Estaba claro que en este torneo el alma del equipo de Canadá era Jai Alexander, y que iba a provocar la frustración o que le iba a hacer aparecer el miedo o los nervios que realmente le aparecieron a Canadá, que hoy para mí Canadá aprendió una lección. Si la utilizan bien, y si la utilizan como aprendizaje, puede ser que empiecen a construir una medalla olímpica dentro de un año en esta semifinal que ellos hoy no supieron jugar. Y Bogdanović, bueno, esto, ¿no? lo que dije antes, que se ha convertido en líder de un equipo que tiene un espíritu y una inteligencia para jugar extraordinaria. Y él también, con un equilibrio entre ser inteligente, valiente, no tenerle miedo a nada, no irse mentalmente del partido en ninguna situación, cosa que a algunos de los jugadores que estuvimos analizando antes sí les ha pasado. A otros talentos sí les ha pasado, ¿no? Más individuales, y él lo piensa colectivamente. Y también jugó atrás. Para mí es candidato a MVP del torneo. Si tenés otra, métele, Nachi, si no sigo. Estuvo muy bueno. No, ya está. Metí tres seguidas. Me gustó mucho la pregunta de Barrett. Hablando de Bogdanović, en el partido anterior, Goodrich lo había... Pará, ¿vos bancás? ¿Pensás lo mismo? Sí. Es tu opinión también. Sí. Perdón, sobre lo de Barrett, me encantó la pregunta, claro. y no lo había pensado. Antes, hasta que lo preguntaste, lo que sí había pensado es que llevaron a sacarle la pelota un poco de las manos, a más psicológicamente que en lo físico, a Jay, que era algo que habíamos visto en partidos anteriores, sobre todo en el partido contra España, que me han caído muy duro por mis declaraciones después de ese partido, pero yo lo vi a Jay en ese partido desaparecer un poco hasta el momento clave, en el partido contra España, estoy hablando, en el momento clave la rompe toda y la quema y lo gana. Pero me había parecido que se había borrado un poco en un momento importante, en el que no pedía la pelota, no es que yo sentía que lo estaban atosigando. Y en cambio hoy sentí que se hizo cargo de su rol y que, en definitiva, fue bien defendido, pero que hizo todo lo que pudo. Sí, Julio levantó mano como en el Zoom. Hizo. Opino lo mismo. Uy, que bueno, ahora me agrando. ¿Me sabes cómo me agrando ahora? Ahora no me para nada. Pará. Voy a dar contexto. Ay, por favor, lo que estoy disfrutando ahora. Voy a dar contexto de lo que pasó. Andrés, Julio, gracias. Y yo lo atacamos un poco por demás a Nicolás. Muchísimo. Después del partido entre España y Canadá. En vivo también. Nosotros. Bueno, pero sobre todo en el chat. En el chat fue rabioso. Sí, pero en vivo también. Después la gente me dice, pero si el Chapu te lo dice y vos lo contradecís, ¿viste? Como, bueno, pará, es lo que yo vi, ¿viste? Y ahora no, ya está, y Andrés se puso muy reiterativo con el tema. y no empezó a atacar mucho. Y yo le dije, ya está, Andrés, ya terminó, España está afuera, ya está. Pero lo bromeó mucho. Yo creo que España le jugó el partido perfecto. Estas cosas de hablar también a veces... de que por una pequeña situación de ganar o de perder, digamos, por una pelota, se termina haciendo un mundo, y no es tan así. Yo creo que España le jugó el partido perfecto tácticamente,
Hace, si España en los últimos dos minutos aguantaba un minuto más, ganaba y estaríamos hablando de otra cosa, de Canadá y de España y estas cosas, ¿no? Bueno, y yo sentí, hay una acción en la que Jay Alexander hace una canasta y falta y cae al piso y se sienta, y yo sentí que en ese momento fue el momento en el cual él se sacó los nervios, la presión que había tenido durante varios minutos jugando el partido, en el cual no podía conectar ni hacer su juego. Ahí fue cuando él se hizo cargo y define el partido ese día, Jay Alexander. Hoy opino lo mismo que Nico. Él, para ganar el partido de hoy, deberían haber ido a las canastas de los jugadores complementarios. Tendrían que haber utilizado toda la tracción defensiva que él tenía e ir a otros tiros con un par de pases más, porque no, él no se puede jugar contra todo el equipo, contra el equipo rival entero. Y entonces, si se ponía a jugar uno contra cinco, iba a ser peor. Entonces, me parece que fue diferente la situación hoy que el partido contra España. Y los dos entrenadores que estuvieron tantas veces en esta situación, Scariolo, que si tuviera que elegir en un quinteto, tuviera que elegir el entrenador, elegiría Scariolo por todo lo hecho por España en 10 años entero, y en este torneo también, de que es un equipo que tiene recursos colectivos para todas las situaciones que el juego va presentando, lo devuelven colectivamente de la mejor manera, y tiene una línea, tiene una cultura de juego y tiene una línea de juego identificada y defendida por todos los jugadores y por todos los integrantes del equipo y del staff, todos. Y Pesic. Pesic le dio dos vueltas más de rosca a esto que había preparado Scariolo, no porque lo hizo mejor, sino porque dispuso todavía más todo sobre Jay Alexander. Sí, primero déjame hacer esto. ¿Me pones en full, por favor, Facu? Esto es para vos, Facu, para que así arranques el editado que le voy a mandar al Chapu hoy. Ahí va. Chapu, este recorte es para vos. Listo, eso ya está. Toma uno, ahora volvemos al triplex. Nachi pide la palabra. Yo tengo algo más para decir del tema de Jay y Canadá, pero obviamente dale, Nachi. No, la mía es medio out of context, así que preguntamos. Ah, entonces voy. Tengo ganas de preguntarle algo de España y creo que te voy a alejar un poco de la conversación, así que andá vos tranquilo. No, y quiero decir, aparte, que te lo iba a decir en vivo, Julio, porque en la primera opinión que tiré hoy en el programa, me sentí un poco de vergüenza, te voy a ser honesto. Digo, mirá lo que estoy diciendo, hablando con Julio Lamas, y yo me estoy haciendo el que analizo básquet. Y después tiene razón Román Ferrero, no hay que tener miedo, viejo, hay que decirlo. Pero bueno, dicho esto, ahora vuelvo a lo serio. Me da la sensación de que llegó tarde en el Mundial la parte... Bueno, hay que tener los jugadores para hacerlo, pero llegó tarde en el Mundial la parte de que te lo gane Barrett, me parece. Porque en definitiva, con todas las cosas buenas que tiene Barrett, viene Jay, viene Barrett uno o dos escalones abajo en cuanto a la generación de puntos propios, y el que viene abajo está séptimo. Entonces me da la sensación de que fue muy importante ponerle un freno a Jay en ese tema de dónde va a alargar la pelota también. No solo en el tema de las penetraciones, que hoy las dos canastas fáciles que consiguió fueron, como dijiste vos, por izquierda y haciendo mucho esfuerzo. Digo, que Brooks pique la pelota, que Dort pique la pelota. Hoy hubo una jugada muy, muy clara en donde a Dort le niegan el tiro y lo dejan llegar hasta abajo del aro picando la pelota porque sabes hasta dónde te puede lastimar. Y si Dort te lo gana con tiros de media distancia, que te lo gane. Mira, sí, puede ser todo esto, pero también ellos llegaron de una manera, jugando con una línea de juego determinada. Y Barrett fue de menos a más en el torneo. Pero yo pienso que hoy Canadá perdió porque defendió mal. Si Canadá hubiera defendido utilizando sus condiciones atléticas desde el primer momento para defender lo más fuerte posible, si no se hubiese sentido tan frustrado ante la situación de que el otro equipo maneje el ritmo del partido totalmente, y no tiene que ver tanto con cómo cree sus tiros nada más, sino por cómo se compite. Hay una cosa que es jugar bien y otra cosa que es competir bien.
son parecidas, se mezclan todo el rato, pero competir bien, a veces defender y rebotear colectivamente, por la madre, constantemente, todas las pelotas, ahí tenés medio partido, ¿sí? Poder sobreponerte a diferentes situaciones y poder haber estado muchas veces en ese lugar. A mí me parece que hoy a Canadá, si hubiera defendido más fuerte, podría haber tenido más opciones, pero no estuvieron así. Y para mí también le está faltando algo más entre la gente grande, para jugar la final del mundo. Les alcanzó para jugar la semifinal. No es poco. Para mí Canadá ha dado un paso adelante en este campeonato mundial. Como programa de básquet, cuidado, Canadá viene saliendo campeón del mundo o entre los cuatro mejores del mundo en todos los torneos U19 hace 10 años. Tiene una cantidad de jugadores en la NBA tremenda. El proyecto es recontra sólido y se clasificaron para los Juegos Olímpicos. Yo secundo todo lo que decís, banco 100% este progreso de Canadá, esta intención de ser competitivo, porque es la primera declaración de intenciones clara de ser competitivo de Canadá. Tengo que meter un par de parroquiales. El primero es uno que me pide Alessio Grimaldi, que es cierto, tengo que sacar el látigo. Estamos 150 likes por debajo de la cantidad que nos está, de gente que nos está viendo. Les pido por favor, que está saliendo, dale, che. Les pido por favor, Julio Lama está dando una cátedra de básquetbol gratuita. Esto generalmente, las empresas pagan cientos de millones de dólares para que Julio Lama se esté disertando. Nosotros lo tenemos de manera gratuita y ustedes no lo están aprovechando. Eso número uno. Número dos, le contesto a G, que dice, doble doble, somos muchos seguidores españoles. Tenéis que abrir sección ACB. Bueno, G, quédate tranquilo que estamos atrás de eso. No, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Estamos atrás de eso. Estamos charlando con la Liga Española a ver qué podemos hacer y cómo podemos darle el mejor contenido posible desde WWE. Igual para pedir ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Porque pedir, pedimos todo. No, vos querés plata todo el tiempo, Nicolás. Y pero yo tengo un trabajo, yo tengo mi trabajo. Si ellos quieren que yo mire 5 partidos de ACB por fin de semana, y bueno, claro, ¿no? Es verdad. Difícil. Es cierto, es cierto. Hubo varios jugadores ACB que jugaron un buen torneo, ¿eh? Ha dado un paso adelante. Este meme lo hizo Facu directamente. Así acá estaba el otro día, Julio. Así estaba el otro día. La mala fama, Andrés, que es hoy un hombre grande, tranquilo y que no es agresivo. Jugó un gran torneo Roca Jokubaitis. Sí. Hubo un gran torneo, dio un paso adelante. Estamos hablando de un jugador de 22, 23 años que se ha hecho con la dirección de juego de Lituania, una selección top del mundo, y que ha jugado muy bien. Ha anotado, ha asistido y ha dado un paso adelante en la Copa del Mundo. Andrés Félix también, el jugador de Juventud de Badalona, lo hizo muy bien. Él dio un paso adelante en la última liga ACB, o Endesa, como le querramos llamar, que le contamos a la gente que la hacemos por la pantalla de Fox, desde la Supercopa a partir de la semana que viene. Bien metido el chivo, bien. Y también Andrés Félix, con Dominicana, después de Carl Anthony Towns, se convirtió en el jugador más importante, dirigiendo al equipo, anotando y creando juego. Bien, y el otro es Zagars, ¿no? Que tuvo un mundial, quizás la revelación de mundial. Destacadísimo. Fue al siguiente nivel. También jugó bien Stefan Jovic de Zaragoza. Estos jugadores estarán en la pantalla de Fox en la próxima Liga Andes. Es correcto. Hermoso, chivazo. ¿O querés hablar de lo de Fox? Julio va a estar en el equipo que va a transmitir los partidos de la Liga Española, los partidos de la Supercopa, que empiezan el 16 y el 17, Barcelona-Real Madrid, nada más ni nada menos, el primer día. Así que atención ahí a la pantalla de Fox Argentina. Para los que están en Argentina, simplemente Fox. Para los que no están en Argentina, creo que están un poco más complicados para escucharlo a Julio. Pero cuando llegue el momento daremos las especificaciones. Le pedimos a Julio que armara un quinteto
de jugadores, así también lo vamos liberando, porque lo tenemos acá preso hace un hora y cuarto. Y no, no está bien dormido, Julio. Necesita descansar. No, no, Julio, bien. Con Jay, con Anthony Edwards, con Bogdan Bogdanovic, con Daniel Theis y con Nikola Milutinov. ¿Querés dar alguna explicación al respecto, Julio? Y después seguimos adelante. ¿Por qué estos? Bueno, en el uno y traté de armar un equipo que respete las posiciones, ¿no? Que puedan jugar juntos. Shai, Alexander, ahora mismo, y Anthony Edwards, hay que dar alguna explicación porque han perdido hoy, pero creo que ambos, por su calidad individual, por lo desequilibrantes que son. En el caso de Shai Alexander, él aportó puntos, asistencias, rebotes, y condujo a su equipo a este, que por el momento es el lugar más alto que han llegado a una competencia mundial. En el caso de Edwards, por su enorme capacidad atlética y anotadora y y todo lo desequilibrante que es. En el caso de Bogdanovic, acá estos tres van a pelear por el MVP del torneo, para mí. Bogdanovic, hemos dicho ya, ¿no? Hemos deshecho en elogio con él. Daniel Theis fue un jugador tremendo a lo largo de todos los partidos de Alemania. Atrás y adelante. Defendiendo a la gente grande, entrando en cambio defensivo y que no lo pasen ni una vez los jugadores perimetrales, tomando rebotes, hoy anotando 22 puntos, 21 puntos, creo que hizo una barbaridad, de diferentes maneras. Anotó de espalda, anotó penetrando y anotó tirando de 3 puntos. Bueno. Y hoy, partido consagratorio de Milutinov en su país, seguramente él hoy habrá subido de nivel y se habrá ganado el respeto de todos sus compatriotas en un lugar en el que el básquet es el deporte nacional, por su personalidad, su mentalidad competitiva, y después, bueno, por cómo defendió, reboteó y en ataque, tanto jugó como definidor, pero también jugó como puente de que el juego siga yendo al lugar más adecuado para tener los mejores tiros de calidad. Fue tremendo lo de Milutinov, y también lo forzó bastante a Pešić a mantenerlo en cancha cuando a Pešić le funcionó muy bien la formación baja, ¿no? Durante todo el Mundial. Pero es como que este chabón estaba encendidísimo, ¿no? No había manera. Nachi eligió estos. A ver. O sea, es parecido igual, ¿eh? Es parecido. Dale vos y explayate porque yo hice trampa, así que el mío es... Y el mío, bueno, es bastante parecido al de Julio. Anthony Edwards es lo que había charlado un poco a lo largo del torneo y me sumo a lo que dijo él, no voy a repetirme demasiado. Con Dennis Schröder me quedo con todo lo que charlamos en el programa y agrego la capacidad de no solamente de liderazgo, sino de reponerse sobre sus propios pasos y de mostrar otra cara y de una madurez que no suele verse en momentos tan picantes, y creo que Dennis Schröder la tuvo. Lo de Bogdan Bogdanovic, lo mismo, alfa total para un Serbia. Milutinov es mi sorpresa, no lo tenía tan visto, para ser honesto, en la previa del torneo. Y Valanciunas es una roca y es un jugador que no tuvo ninguna palabra en este programa, pero para mí fue determinante para Lituania. Se habló bastante de los perimetrales, sobre todo a lo largo del torneo, que creo que obviamente siempre son los que se llevan más flashes, pero Valanciunas me parece que fue un gran jugador. Y si bien los primeros tres salen más fáciles de memoria, estos dos me costaron un poco más, los recontrabanco Lituán. Las Twin Towers. Che, ¿vos decís que si Schröder jugara en el fútbol argentino se tatuaría resiliencia acá en el cuello? ¿Eso que hiciste decir antes? yo creo que... ya lo hablamos bastante, que él reaccionó muy bien y que hoy para mí ha dado un paso adelante dentro de su equipo y ante sus compañeros. Yo creo que tiene que es más de Alemania como conjunto y todo lo que ellos tienen como disciplina y como... El equipo lo llevó a él más que él haya hecho todo esto, es lo que yo siento. Es muy difícil, es intangible, es mi sentir, ¿no? Es rarísimo, ¿viste, Julio? Que cuando... Cualquiera de las formas... ¿Qué? No, que el otro día cuando termina el partido de Alemania, de los cuartos de final, en el que él juega muy mal contra Eslovenia,
termina también errando el último tiro, y hay uno de los últimos tiros, y hay un tiempo muerto sobre el final, y uno de sus compañeros va directamente a abrazarlo, como a hablarle, a decirle algo buena onda, y cuando termina el partido, no sé si fue el mismo compañero o no, pero va un compañero y lo abraza y se ríe con él, como diciendo, onda, si ganamos hoy, o si pasamos esta, viste, como que te bancamos a muerte, no pasa nada, viste, y me llamó la atención. Te salvamos, pero esto lo digo por el hecho de, me da la sensación de que es más que el equipo lo contiene a él por su enorme calidad individual, que él sea el que lidera para ese lugar, porque en la preparación se pelea con un jugador que termina saliendo, en un partido se pelea con dos jugadores distintos en un tiempo muerto, el entrenador tuvo que intervenir, medio que hasta lo agarró del brazo y todo, y después pasó lo que pasó en el otro partido. O sea, que él a veces... Su parte individual lo lleva a no ver la colectiva, como estamos acostumbrados en el mundo FIBA, digo, ¿no? ¿No? Si pasa en la NBA, lo de sit down, es claro, lo que pasó el otro día, es... Claro, pero quizá esto que le pasó ahora, porque los jugadores a veces lo aprenden en un momento y a veces lo aprenden en el otro, pero sí cuando aprenden que jugar para el equipo es algo más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta, no lo abandonan más. Entonces guarda con Alemania, que bueno, lo vamos a ver en la final el domingo y lo vamos a ver en los Juegos Olímpicos dentro de un año, que es un equipo que está en recontra plenitud. Tremendo. A ver, Nico. Quinteto, que era igual, voy a confesar, era igual al de julio mi quinteto, entonces modifiqué algo para no repetir. Yo hice trampa, puse dos perimetrales, ya fue, no me importa. ¿Todo perimetral? Bueno, ¿sabes qué me acordé? Cuando con Nacho hicimos el quinteto de la NBA y Nacho hizo trampa y yo me enojé, hoy dije, hoy voy a hacer trampa yo. Llegué yo no sé si está viendo el programa, pero si Chapu ve este quinteto, se va a enojar con vos. Ya, pero vos a Chapu te espera, Julio. Yo sé que, Poné la foto de vuelta. Es raro decírtelo en este tono, pero Chapu la tiene recontra adentro y ya fue, no me importa nada. Olvídate. Este no. Es mi quinteto, Andrés. A mí me gusta tu quinteto, Julio. Me gustaba tu quinteto, pero realmente quería destacar a Schröder, que ya lo hicimos en el programa, así que no hace falta. Obviamente que mi quinteto, de verdad, el que pasé en el grupo estaba Thais en vez de Schröder. Y me hubiera gustado, si hubiera jugado un partido más, poner a Franz, la verdad. Que me parece que tuvo un impresionante mundial. Lástima que se perdió tres partidos, ¿no? Impresionante. ¿Cuál será el techo, no? 22, 23 años. ¿Cuál será su techo? Qué versátil que es. Qué capacidad de anotar de todas las maneras diferentes y de correr. Es muy divertido. De ahí puede haber un jugador importante, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Orlando va a tener a Banquero y a Franz, que son medio ahí, no sé, los veo medio... Hay una superposición de posiciones en Orlando, una superposición de la pivots. Pero estamos a nada de la final del Mundial, no hablemos de Orlando Magic. No, iba a preguntar a Julio algo de Franz. Pero no hablando de Orlando Magic, quiero adherir a lo que dijo Andrés Nocioni el otro día, que también la NBA, hace un tiempo la NBA tenía los 300 mejores jugadores del mundo, ahora tienen los mejores 400, porque hay un momento que se destaca cualquier jugador en la Euroliga o en un campeonato mundial y lo fichan, bueno, tráelo, después vemos qué hacemos, y eso también tiene que ver con que juntan todo el talento posible y después ven qué rol cumple dentro del equipo. Bueno, perdón, decía que Facu se tomó el trabajo de hacer una encuesta y la gente se proclamó. Consultó quién gana el Mundial para los fanáticos que están viendo este stream de WWE y han votado en un 58% a Serbia y en un 41% a Alemania. Tomá pa' vos. Siempre hay para un por ciento que queda medio raro. Para mí 50 y 50, pero bueno, Serbia ha estado muchas veces en este sitio. O sea, esa final ya la jugó varias veces. Y Alemania la va a jugar por primera vez. Va a haber un montón de cosas que pasen desde hoy hasta el partido y otras durante, ¿no? El antes y el durante, que es si Alemania es capaz de no distraerse con el entorno, si es capaz de, durante el partido, poder manejar la presión que genere jugar esa final. Serbia ya lo ha hecho más veces y aparte cuenta con que esta vez llegó sin la luz sobre ellos. Sí, porque toda esta baja de jugadores que vos estás mencionando, eso está dentro de la previa
de este torneo, con lo cual es tan peligroso Serbia cuando está en esta situación que entiendo la votación. En lo basquetbolístico hasta acá, el partido es 50-50. En saber estar en esa final, Serbia lo ha hecho más veces. ¿Nachi? ¿Nico? Yo veo una unión de grupo en Serbia importante que también debe tener un condimento atado a lo que le pasó a Borisa Šimanić, ¿no? Que hablan ellos todo el tiempo después de los partidos también de él, de lo que los afecta, los mensajes que les manda el grupo y demás. Perder un compañero en plena competición por algo así, la verdad que es extraño, no es una torcedura de tobillo o una lesión, viste, un poco más común o casual. La verdad es que me imagino yo que los debe haber unido y se nota, los veo. Y también los debe haber unido la derrota con Italia, porque fue un partido que no pudieron cerrar, y me parece que también está bueno en un torneo en el que te permite perder una vez. Pasar por esa experiencia, ¿no? Me parece que... Bueno, no sé si Julio estás de acuerdo. El grupo, ¿no? Pasar por esa experiencia y pasar, ¿no? El partido que no cuesta. Pero bueno, Estados Unidos también pasó por esa situación, pero no la aprovechó, no aprovechó la enseñanza. Y nada tiene que ver con el staff, tiene que ver con, digamos, hasta qué lugar el jugador te abre el oído para decir, che, pero mirá que... Este jugador, este off, la mete, tené cuidado, hay que hacer la rotación defensiva ahí con la mano ahí arriba porque la mete. ¿Viste el primer tiempo muerto de Kerr hoy? No específicamente, ¿qué? El primer tiempo muerto de Kerr lo anoté. Fue al toque, pide un tiempo muerto y Kerr dice, perdón, lo tengo anotado realmente, lo anoté porque me llamó la atención, 6 minutos de primer cuarto, iba en el reloj, y Kerr, perdiendo 9-14, le dice a Branson, le dice, nos agarraron un rebote ofensivo y metió un triple Obst, le dice, así, con nombre y apellido, atención, porque la va a meter, el chabón la va a meter, y se lo dijo. Aparte, el equipo busca esa situación, después de rebote de ataque... Sí, obviamente, si no hay oposición, meten la canasta. Si no, buscan un triple, porque las métricas dicen que es un momento en el cual sube el porcentaje después de rebote de ataque. Es un tiro muy efectivo. Y a veces te lo traen con un bloqueo indirecto del otro lado para que venga directo a tirar. O sea, es una acción entrenada. A eso me refiero, ¿no? Acá hay innumerable cantidad de detalles que terminan después inclinando la balanza para un lado o para otro, y en ese punto, tanto Serbia como Alemania han estado atentos a todos los detalles, y los jugadores de Estados Unidos y Canadá han estado menos atentos. Hay un tiempo muerto de Jordi Fernández que le reclama falta de 6 minutos, pero bueno, ya era un poco tarde, ¿no? Desde el primer cuarto, Canadá no defendió como tenía que defender, teniendo la condición atlética que tiene. Bueno, yo no la voy a hacer muy larga. Creo que lo va a ganar Serbia. Nos fuimos a blanco, pero perdón. La primera vez que nos vamos a blanco. Creo, sí, increíble. La primera vez pensé que iba a enseñar a negro, pero siempre nunca a blanco. Negro, pero a blanco nunca. Claro, fue extraño. Está bien, no querías que diga mi take, Facu. No voy a decir Serbia, tranquilo. Pero es muy parejo, no sé. No. Esto realmente, lo de hoy me sorprendió mucho. Todo. Y dentro de esa sorpresa... A mí lo de Canadá no. Para mí, te digo más, tenía más opciones Serbia que Canadá en la previa. Poquita. Si Canadá jugaba el partido que ellos convenían, manejaban el ritmo y no... Bueno, hubiera... He cambiado la opción, pero lo de Canadá no. Para mí la sorpresa es la victoria de Alemania sobre Estados Unidos, que no defendió como incluso otros días en este torneo y que jugó a ganarlo solamente metiendo puntos, ¿no? Y renunció a... De un lado y no del otro. A los Brooklyn Nets con Steve Nash. Sí. Nico... No, por mi parte... tengo que dar la opinión de la final. ¿Quién va a ser el campeón del mundo para vos? Y lo veo, ahí va con mi comentario. Lo veo más unido y más fuerte como equipo, como grupo a Serbia.
y lo veo más, ¿cómo se dice? Más versátil. Lo veo más versátil a Serbia en cuanto a la profundidad. Me dio la sensación de que hoy Alemania, cuando algunos jugadores clave salían, no podía durar demasiado tiempo, y hoy Alemania gozó de no haber tenido a nadie con problemas serios de faltas. Lo manejó muy bien, además, el entrenador, porque apenas Schröder se carga, lo cambia por poco tiempo y después entra de otra manera. Y entonces me da la sensación de que Serbia está un poco más unido, más listo para el partido, como dice Julio. Tengo la última pregunta, Julio, que me la mandan por línea directa. ¿Cómo ves la previa a la Copa Valenciana para los jóvenes del Valencia? Ya debe haber empezado el partido, así que acá estamos. Ya te liberamos, te liberamos. No, porque esta vez no hay, todavía no tengo. ¿No hay streaming? He estado como verlo, sí, pero bueno, todos los nervios del debut para Tomás en su primer partido en la Copa. Se llama la Copa Generalitat. Yo la jugué con el Lucento en Alicante. Así que bueno, nada, Tommy empezando con mucha alegría, una etapa muy importante para él. Y de acá, bueno, alentando. Bancando. Ha sido un auténtico placer, Julio. Un placer, en serio, Julio. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirlo con nosotros. El placer es mío, y compartir con la gente que está viendo y con ustedes reflexionando acerca de lo que acaba de terminar. Siempre nos enriquecemos todos, ¿no?, cuando hay diferentes miradas. Te prometo que no te rompemos los huevos hasta enero. Te doy mi palabra. Estoy cuando quieran. Escuchame, bueno. Julio, perdón, antes de que te vayas, quiero mostrarte esto porque ha pasado algo medio bizarro en WWE. Viste que vos has venido al WWE Studio, has estado con nosotros, nos acompañaste. Bueno, lo que sos vos como persona, ¿no? Un tipazo. A diferencia de otros, como Andrés Nocioni, que se han... Nocioni, no sé si sabías vos... A diferencia, hay un problema personal con Andrés, me voy a... No, cobra mucha plata de doble, Nocioni, todos los meses, cobra mucho dinero. Y vos lo haces gratis, venís, bueno, y él cobra cientos de miles de dólares. Y se rehusó tantas veces a venir al programa que nos hemos decidido a comenzar una campaña que se llama El Remis de Chapu. Traerlo con un remis de General Pico al estudio para que esté el miércoles que viene. Vamos a ver si lo logramos. Y sería un programa espectacular. Está para hacer la noche del Chapu, como la del Diego, pero hacemos la del Chapu. Y si no, invítenlo a Latimer y ya está, si él no quiere venir. Perfecto. Che, Julio, muchas gracias. Te dejamos ir tranquilo y que te pongas ahí en el live score de la Copa Valenciana. Un abrazo grande y nos vemos prontamente. Nosotros estamos acá y yo no sé si seguimos o nos vamos, Nachi. Te lo pregunto al aire porque ya está, qué sé yo, ya hay confianza. Yo creo que lo hemos dado todo, creo que ha quedado todo muy claro y creo que han quedado temas sin tocar. Lo de Chapu, si bien es una chanza, es una realidad también. El miércoles que viene, Andrés Nocioni va a estar en doble estudio. Es decir, venimos de Germán Beder, Pepe Vildosa, estuvo Julio, estuvo Leo, estuvo Pipa. ¿Quién más estuvo? Ya Oveja. Estuvo Oveja en uno de los videos más compartidos de la historia de WWE. Después del Chapu viene Mariano de la Canal. Aviso, ¿eh? No, o sea, después del Chapu no esperen nada, en serio. En serio. Bueno, estamos haciendo todo para que puedan disfrutar y podamos compartir juntos el mejor contenido posible de básquetbol. El lunes posiblemente, esto todavía no lo charlamos, Nico, pero seguramente hagamos un vivo charlando de todo lo que dejó la final para que el domingo lo tengan para descansar. Así que el lunes, si querés, nos juntamos, charlamos en vivo y vemos con quién lo hacemos. Yo estoy ¿Por qué no tener otro invitado? Vivo 11:40 el domingo, pitazo. Y vivo. Pero y yo tengo que trabajar, Nico. Siempre busques vivos cuando yo tengo que trabajar, pero pero bueno, no pasa nada. Trabajarlo como para el lunes. El lunes. Excelente. Facu, ¿algo más? No nos quedó nada. Facu, te quiero felicitar por el meme. Me gustó mucho. Sí, fue la muy memética. Divertido. Utilizaste la memética como Jere Madrazo. Exactamente. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Fuimos un montón.
Arrancamos siendo muy poquitos, pasamos la barrera a las 600 personas. Y Corbelo nos deja una linda pregunta que me parece que va a ser unánime tanto en el chat como mía y tuya. Para mí, la gran decepción del Mundial, lamentablemente, fue Francia. Sí, para mí también. Estoy viendo el chat para arriba a ver si no está. Si no está Polino. Que Polino. Siendo casi 600 hoy, que Polino no haya estado, es extraño. Es extraño. Y además, quiero decir que es un chiste. Después del Chapu, seguramente vendrá el mejor invitado que tengamos para darles, ¿eh? O sea, ATR. ATR. Lo vamos a intentar. Para mí, Polino es alguien, tipo, es Alessio Grimaldi que se sale de cuenta, se cambia, entra y ahora dice: hola, acá estoy, tipo Polino. Pero bueno, es una teoría conspirativa. Bueno, amigos. Stephen esperemos... Hawking, este mensaje, ¿cómo lo leerías vos? Julio, ¿cómo me dolió tu salida de estudiante? ¿Cómo me dolió? Excelente. Stephen Hawking aportando al vivo WW desde muy temprano. Y sí, yo salvo que haya preguntas de la gente o algo así, estoy para despedir, la verdad. Yo también. Lo boludo, contestamos todo. Y la verdad, el lunes vamos a estar repasando todo lo que dejó la final. No me levanto ni en pedo a Canadá, a Estados Unidos, te aviso. No lo vamos a ver. Perfecto. Nos damos la mano virtualmente, no lo vamos a ver. Vamos a ver Alemania-Serbia. El lunes nos reencontramos, chicos. Firmo. Antes, el domingo, atento, Facu, porque hay Nachi Kicks. Hay cositas. Hay cosinguis. Vuelve Nachi Kicks con un montón de lanzamientos de todas las marcas. Así que vamos a estar mostrándole fechas, vamos a estar mostrándole pares, los valores y demás. Nico, gracias. Facu, gracias. Y a todos los que están de otro lado, gracias, gracias, gracias. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Que alguien venga. Estoy solo. Ah, bueno, esto iba a decir. Para los que me preguntaban dónde estoy. Porque es verdad, estoy en otro lado. Es verdad. ¿Sabes dónde estoy, Nachi? Estoy en mi cuarto de adolescente. Estoy en la casa de mi padre. Uh-huh. Así que todavía hay olor a media de fútbol usada que cayó detrás de la cama y nadie la sacó. Uh-huh. Olor a otras cosas y demás. Aquí estoy en mi habitación de adolescente, que es ahora la oficina de mi padre. Pero como no está, tingui, se la virle. Esto ha sido todo por hoy. Y como diría Ernesto Jerez, ajá. Ajá. ¿Lo disfrutaron, chicos? Alguien que venga y me pellizque, porque si alguien me decía hace 5 años que yo iba a estar hablando de táctica con Julio Lamas después de las semifinales del Mundial de la FIBA, yo te decía, anda para allá, bobo, o algo parecido. Así que alguien me pellizque. Y gracias, Facu, por haber estado. Gracias, Ivo, por el trabajo matutino. Y gracias a vos, Nachi. Muchas gracias. Por favor, Nico. Gracias a ustedes también, amigos. Un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau.